Vale, estamos con el cliente, porque vamos a mostrar el producto de varios estudios que se han hecho desde el año 2000 hasta el 2007. Según la realidad, más el impostor de 2016 y 2017, más recientemente con el Instituto de Mecánica de Fluido, en los cuales se estimaron diferentes escenarios de lo que podría ocurrir en el norte de Caracas en caso de que se presentase una luz torrencial o un sismo. No, la hipótesis de la cual partimos es el problema del gran arrastre de materiales, ya no tendríamos que seguir hablando la próxima en este tema, porque seguramente no lo hemos visto a lo largo del día. Señor, por favor. Actualmente, cuando en planificación urbana trabajamos zonas de alto, muy alto riesgo, trabajamos con el concepto del Ground Zero o zona cero, que es la zona de mayor afectación, pero a la vez la zona que está expuesta no solamente a amenazas de origen natural, sino también en conflictos bélicos o en tipo social, son las zonas donde puede haber un impacto que a su vez genera impacto por su influencia en otras partes del país. Como se puede imaginar, lo que ocurrió en la estación de Atocha del metro en Madrid, o lo que ocurrió en las Torres Gemelas de Nueva York, o lo que ocurrió sencillamente en Nagasaki, Hiroshima, cuando cayó la bomba, que de ahí viene, el proyecto Manhattan, el concepto original. Estamos hablando, perdón, en el anterior, que esta zona de 1 kilómetro a la redonda, cerca del aeropuerto de La Carlota, es la zona de Venezuela donde está concentrada la mayor cantidad de inversión en el sector privado y del sector público, la banca, empresas financieras, empresas de seguro y de seguros, y todo lo que aquí sea afectado es lo que impactaría al país, inclusive en la toma de decisiones, e incluso como hasta la empresa, con todo lo débil que esté, está en esa zona. Continúa, por favor. Obviamente, hay ya toda una caracterización de cuáles son las tipologías más vulnerables en Caracas y zonas que están hechas por las normas del año 39, en términos de vulnerabilidad sísmica, y el plan básico de manejo de desastres que ya determinó hacia el año 2004-2005, que hay unas 10.000 edificaciones que pueden ser dañadas, a severamente dañadas, desde el punto de vista sísmico. Estamos hablando de edificios colapsados, que evidentemente no podría haber, pero sí edificios que tendrían que estar desalojados y en los cuales debería haber espacios abiertos para la población. Yo en el estudio, solamente identificando, imaginen ustedes lo que vivimos en Caracas, zonas como la Candelaria, zonas como la Ventilla, zonas como la parte sur del monte, etc. ¿Seguimos? No. Bien, esta foto fue del año 67, el sismo fue de 6,5 grados en escala Richter, la misma época que se usaba, duró 40 segundos en el momento, no acuerdo, por supuesto. Y en aquel momento ya, con solo cuatro edificios colapsados, en Caracas no hubo capacidad de respuesta para remover escombros. De hecho, entonces, volviendo a nuestro trayendo al principio de la presentación y lo que nos hizo ver Vaga, la gran producción de escombros que generaría un mar torrencial o un sismo, en el caso de la luz torrencial, hablando de Ávila, la de Rojo, o en el caso de un sismo, que se traería en esta zona, entonces tendríamos que comenzar a pensar en la planificación de espacios de desastre y la vulnerabilidad general de la ciudad, principalmente todo lo relacionado al movimiento de escombros. ¿Dónde lo llevamos? De hecho, para la época del 67, buena parte de las escombreras que se lograron habilitar en la ciudad estaban en el actual municipio de Arauca, hacia la vía Guayquecún, la barrio de las minas, subida hacia los centros comerciales de los Naranjos, que eran terrenos vacíos, que estaban quebradas por los cuquí, la Guayita, etc. Hoy en día no disponemos de espacios urbanos. Solamente zonas, el tipo de pecadas, que ya tenemos contabilizado, o se fue estimado, más de 1 millón de personas viviendo, muchas de ellas en edificios que se han contabilizado hasta en 5 o 6 pisos, que no son edificios, sino que son, digamos, pisos puestos unos sobre otros, tendríamos una cantidad de, no solamente de víctimas, un poquito, tendríamos una cantidad de escombros, la próxima, por favor, que no sabemos, no solamente no sabemos la cantidad, porque habría que medir, sino cómo sacarlo.
sencillamente no hay vía vial. Y lo único, o la única vía de acceso que hemos construido, ahora construido en esta zona, es el metrocable que sube por Fila de Marich, como sabemos, no está capacitado para movilizar. Bueno, por favor. Desde el punto de vista de la población y la cómo está la población por edad y por género distribuida en el área metropolitana de Caracas, la última proyección que se hizo hacia el año 2010 por la alcaldía metropolitana de Caracas, en este caso, nos habla que actualmente, pues ya estamos casi comenzando el 2020, la pirámide poblacional, que era de una base muy ancha, es decir, había una población joven, tiende a ser mucho más homogénea, pero hacia el 2040 tiende a envejecer. La población del norte de Caracas, particularmente de lo que estamos hablando, tiende a envejecer. Eso significa una población que es mucho más difícil para la función de emergencia, para su desplazamiento, y en la cual los mecanismos de ayuda humanitaria tienen que ser pensados distintos, fíjense cuando la pirámide es de personas más o menos adulto contemporáneo como la que tenemos actualmente. Esto es obvio, no sabemos si esa es la verdad, está claro que después de una movilización de personas de 4 millones con su primarita, no sabemos si eso es exactamente lo que está pasando, pero no ha habido estudios más recientes de la distribución de población disponible en este momento. La próxima. Los estudios luego que lograron acelerar el escenario en caso de que se movieran cada una de las quebradas, aquí tenemos a la cuenca de la quebrada Nauco, la zona expuesta de la cuenca de la quebrada Nauco, se estudió tanto la vialidad como los distintos tipos de formaciones urbanas, es decir, tipologías urbanas, agregado a esos tipos de materiales, altura, edad y todas las variables de la vulnerabilidad física. Y eso nos habla de que solamente en las zonas más expuestas, en los barrios, tendríamos 19.000 personas que requerirían una ayuda humanitaria si el adulto residencial ocurriese entre el año 2017 y el presente. Es decir, en este momento, solamente en esa zona, estaríamos hablando de 19.000 personas. El total de la ciudad de Caracas, ¿no? Estamos hablando de la cuenca, repito, porque lo dije, de la quebrada Anauco y San Bernardino, si no me expliqué bien. Pero además de eso, se hicieron todas las quebradas que vienen del Ávila. Es decir, estamos hablando de Macayapa, por el oeste, hasta la quebrada Caurimán. Y solamente estamos mostrando en la cuenca de la quebrada Anauco, porque es una de las cuencas que tiene mayor desarrollo o cantidad de cursos de agua dentro del área urbana de la ciudad. Hay otras cuencas que solamente un curso de agua pasa dentro de la ciudad, pero Anauco particularmente tiene muchos brazos que están dentro del área urbanizada, y no solamente eso, una de las cuencas que más volumen de agua transporta y una de las cuencas que más áreas de barrio, tanto aquí señalizadas, tiene. Pero además, es una de las cuencas en donde también tenemos importantes cantidades de camas hospitalarias, porque casi que la mitad de las clínicas están ubicadas en esa área. La que dispone Caracas con camas operativas en este momento. Luego, después de eso, tenemos que ver que si tiene estudios, se estimó que podrían ser dañados 17 pequeños puentes en la ciudad y 23.110 edificaciones están impuestas, 6.984 de las cuales están en la zona de mayor avance. Esto lo hemos podido realizar en el SENA gracias a los sistemas de información geográfica, gracias a sensores remotos y gracias a índices de cálculo, donde se pudo realizar, la próxima por favor, toda la métrica de lo que está expuesto. Tenemos los diferentes tipos de viviendas, tenemos la cantidad de edificaciones, tenemos la cantidad de área total que está expuesta y tenemos inclusive ya el valor en metros cuadrados para el año 2016, por supuesto, que se hizo un estudio de la pérdida. En otras palabras, si se quisiera hacer una intervención de asignamiento o de reinversión o de rehabilitación, ya sabemos más o menos un estudio que se hizo en 30 de mecánica de fluidos y de cuanto a físico arsenal y con otras organizaciones, bueno, se determinó estos valores. Esto es muy importante porque esto es lo que convierte al mapa de vulnerabilidad en un verdadero mapa de riesgo, es decir, del valor de la recuperación que tendrían las zonas. La próxima, por favor. Luego, se hicieron estudios del régimen ambiental. El régimen ambiental es un concepto muy novedoso en el manejo de la vulnerabilidad porque nos habla de cuáles son los periodos de crisis que se dan en cada ciudad.
Ya sabemos que tenemos crisis de origen social y crisis de origen natural. La crisis de origen natural en la ciudad de Caracas tiene a producirse después de agosto, septiembre, cuando comienza la lluvia más intensa, y la crisis de origen social tiene a producirse hacia marzo, abril, mayo, y luego repuntan antes de Navidad. Y estamos hablando, porque esto no es un gráfico mío, de una fuente como la última noticia, que hizo, se tomaron la molestia de hacer un monitoreo de los intentos de saqueo en el año 2015, y efectivamente coinciden con las curvas de crisis sociales que tiene nuestra ciudad. No es casualidad, esta es la época del año en que más escasea el agua, la energía, la época del año en que las empresas no aceptan empleos nuevos, están cerradas las industrias. Bueno, en definitiva, hay tradicionalmente toda una situación de colapso del empleo que ahora, sumada a la situación que tenemos en el país, totalmente cambia. Yo no pensaría que esta curva sería por ahí, pero evidentemente hay pico. La próxima, por favor. Igualmente, ya con el plan básico de manejo de desastres, se hicieron estudios, inclusive, para evaluar la resiliencia de la ciudad, de donde, efectivamente, la población, según su procedencia, tenía conocimiento de los elementos. Mucha población de la época, de la entrevistada, muy poca sabía de que había o había venido un sismo. Prácticamente, no lo podemos ver todo, mucho menos en una inundación o un deslizamiento. En consecuencia, no hay educación ambiental en este momento, por lo menos para este momento que se hizo el trabajo, suficiente y necesaria para que cada quien se autoproteja. Nadie ha vivido, muy poca gente, 7% ha vivido un incendio. Pero bien quiero decir, estas son las diferentes tipos de amenazas, los porcentajes de población que la habían vivido desde más de 5 años o antes de los 5 años hacia atrás. Y igual se evaluaron derrames químicos, explosiones y otros. Muy poca gente ha vivido. En pocas palabras, lo que hoy en día el marco de acción necesaria llama amenaza compleja, donde encadenamos fenómenos de origen natural con fenómenos sociales y tecnológicos, es claro que no tenemos, tenemos una población muy poco capacitada para lo que fuera. En cuanto a los centros de salud, podamos averiguar, tenemos entonces claro cuáles son los centros de salud. En donde hoy día la cantidad de personas evaluar, aparentemente, fíjense ustedes, la prioridad 1 sigue siendo el Hospital Vargas, sigue siendo el periférico de Coche, y en el estado donde está el Hospital Vargas y el periférico de Coche. Muy poca gente, primero por su capacidad económica, eso es un supuesto, pero muy poca gente pensaba en las clínicas privadas, ¿ok? De hecho, quitar las clínicas de Ávila, las clínicas de Italia, de Domingo Luciano, que también están muy bajos en la preferencia, y básicamente, que uno consultaba a la gente, se le ha pensado en el hospital. Hospital Vargas, el Federico de Coche, Pérez Carreño y Hospital Universitario. O sea, querramos o no, la gente se nos va a ir a ver. En consecuencia, son hospitales que hay que poner en condiciones de recibir grandes contingentes de personas y tienen que estar habilitados más que otros, que como vemos, la gente no va a ir a ese Federico de Coche, 2,29%, a pesar de la gran población que tiene una zona pública. La próxima, por favor. Más rápido que puede. Bueno, anterior a esa, por favor. Esta fue la zona cero de Caracas en la época de Pérez Jiménez, en la época en que el centro geográfico de Caracas estaba en la avenida, en el cruce del vértice de la avenida Fuerzas Armadas con la avenida México y con la avenida de Cuba. Allí se construyeron el cuartel de bomberos, por aquí está el cuartel de tránsito de Caracas, y la Zoila también, por aquí está el helicoide, actualmente ya ustedes saben todo lo que representa lamentablemente el COVID. Aquí también está la sede ahora de la nueva futura sede de la PQJ, de el Puerto de Oro. Esta zona era el corazón de las autoridades autónomas de Caracas, estaba aquí, obviamente una cuadra más arriba, a través de la cantidad del municipio de Libertador, del gobierno, o la sede del gobierno nacional. Pero eso ya no es la realidad actual. Además, es una zona sumamente expuesta, inclusive a incendios generados en los barrios que están en los alrededores, como esa foto que quise evidenciar con ella, y totalmente rodeada de población, pero no digamos eso nada más. Sacar a los carros de bomberos, el cuartel de bomberos ahorita en Caracas, es casi imposible. O sea, sabemos lo colapsado que es la avenida Fuerza Armada y sobre todo después que tiene el metro, perdón, el Caracas, y lo que significa la avenida Universitaria. En consecuencia, esta zona ha ido quedando relegada y sigue adelante.
a nivel del contexto de la ciudad, no contamos, en caso de un fuerte terremoto, tampoco con un contexto muy favorable, porque el aeropuerto Caracas, situado al sur de Caracas, está totalmente expuesto a lo que ocurra en la zona de la bandera, además es una zona donde se produce lo que llamamos techos bajos con mucha frecuencia, es decir, se dificulta mucho la navegación aérea. Es una pista muy corta que dificulta, en caso de un desastre, que el acceso de los aviones de afuera pueda llegar a la ciudad. ¿Sí? Rápidamente, no queda como la pista más segura en todo el sector del país, parece que queda como la pista del aeropuerto de la capital. A pesar de todo, es una pista que está sobre 40 metros de sedimento, ¿no? Profunda, hacia el filtro que tiene debajo, como si no tiene norte desde el parque del este hacia el Ávila. El hueco de relleno de sedimento de la torre está aquí en esta zona, ya aquí no hay relleno, y tiene, además de eso, la gran ventaja que está rodeada de una cantidad de clínicas, nuevas clínicas, al sur, al este, al oeste, que la convierten en el mejor centro para la atención de emergencia en caso de un desastre. Es decir, estamos hablando de la vulnerabilidad dentro de la que consideramos también la resiliencia de la ciudad. Y por eso se ha hecho, se está haciendo todo un estudio de cómo puede ser la capacidad de respuesta o cómo mejorar la capacidad de respuesta de esta zona. El próximo, por favor. De hecho, el Centro de Operaciones Conjuntas de Caracas idealmente debería estar situado en la Comandancia General de la Aviación. Al final, no es por otra cosa, sino porque evidentemente es el edificio mejor conectado por radio, mejor construido por uno de los mejores más autónomo, y además allí se pueden hacer con cabezas y todas las instalaciones de un centro de emergencia, pero tenemos que resolver todos los años, cada 2 años tenemos una inundación. Bueno, el trabajo se está haciendo, hay un trabajo de diseño urbano, pero tenemos unos escenarios de riesgo muy claros, de términos de víctimas, de costos, de personas que se pudieron perder. Lo que no tenemos en este momento, lamentablemente, es capacidad de respuesta ni de los bomberos, ni tampoco de medicina, hospital, todo eso que ya pasa en la área de